Fíjense en la acusación contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Dice que el presidente del gobierno no pide la liberación de los secuestrados. Critica su posición respecto al conflicto en la Franja de Gaza. No comprende que haya sido crítico con la actividad militar de Israel. Aznar. Jefe de gobierno de España va a Israel y en lugar de apoyar a una democracia, lo que hace es cuestionar la democracia. Ir allí a decir lo contrario, a no pedir la liberación de los rehenes, a no criticar el ataque y además decir que se está actuando, se está realizando una matanza premeditada, pues me parece evidentemente un error diplomático garrafal, que vamos a pagar caro. Miente Aznar. Fíjense, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, desde el 7 de octubre, en más de una ocasión, ha pedido una y otra vez la liberación de los secuestrados. Repulsa y la condena más enérgica al atentado terrorista sufrido por Israel y perpetrado por Hamas y la necesidad de que los autores rindan cuentas ante la justicia. Spain shares Israel pain and sorrow. We condemn once again shocking acts of terrorism of October 7th. The atrocities committed by the terrorist organization Hamas are utterly shocking. The terrorist attacks committed by Hamas on October 7th are a testimony of the cruelest dimension of humanity. Condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamas. Lo que hizo Hamas en Israel es absolutamente deleznable. Cuenta con nuestra condena y nuestra repulsa. Hamas tiene que liberar a todos los rehenes sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Lo más grave de todo esto es que Aznar lo sabe, pero miente. Miente a sabiendas de que está mintiendo.